En el año 1984 comencé a trabajar en Latinoamérica y en mi primer viaje, el cual fue al Ecuador, noté inmediatamente el potencial interpretativo de la región. Desde entonces, he capacitado a muchos cientos de guías turísticas, intérpretes, educadores ambientales, a través de mis programas de maestría y doctorado en la Universidad de Idaho en los Estados Unidos, y también a través de mis libros y otras publicaciones, y en realmente docenas de cursos que he impartido en básicamente todos los países de esta maravillosa parte del mundo. Mis metas profesionales han sido simples: promover y fomentar la profesión interpretativa a través de América Latina y el Caribe. Y ese es el motivo por el cual acepté ser un consejero para el consorcio PUP para el Patrimonio Global, el cual inició capacitación de intérpretes en Honduras en el año 1997. En mi opinión, el consorcio PUP representa una nueva forma de pensar en la interpretación que realmente se necesita para poder practicar el turismo sostenible y para manejar el diverso patrimonio de Latinoamérica. También he notado que muchas veces los intérpretes latinoamericanos tienen dificultad en mantenerse al día con el crecimiento de la interpretación en otras partes del mundo. Casi no existen asociaciones profesionales ni capacitación continua que les permita mantenerse informados y actualizados en su profesión. Y esta es la razón por la cual apoyo los webinarios ofrecidos por el consorcio PUP con la NAE y el CATIE en Costa Rica. Esta iniciativa representa una oportunidad tremenda para intérpretes latinoamericanos de adquirir conocimiento diseñado para ellos y no simplemente traducidos del inglés o proveniente de otro continente. Estos webinarios se basan en décadas de experiencia que tiene la NAE y aprovechan de la capacidad del consorcio PUP de identificar charlistas a través del mundo hispanoparlante. Vienen a llenar un vacío en que los intérpretes latinoamericanos se sienten aislados, efectivamente dándoles la posibilidad de conectarse profesionalmente con el resto del mundo sin dejar su hogar. Y por eso les invito a unirse conmigo y con el consorcio PUP y la NAE en este fortalecimiento de la interpretación a través de Latinoamérica y el Caribe. Puedo decir que este esfuerzo representa la evolución perfecta de más de 3 décadas de trabajo personal y no podría ser más complacido.